Hello, Claudia. Mute, unmute yourself. Hello. Hi. So, tell me, what can I do for you? Estaba intentando hacer el email. Okay. Lo puedo tomar. Me sale para la captura. Pero le he puesto. He puesto documents for the project dear college, thank you for your help while the project. Please fill attach the documents to have asked for. Show to have any question, please let me know. No sé si pronuncia regards. Regards. Y luego abajo, regards. Y luego sería mi nombre, ¿verdad, teacher? Yes. Yeah, sería su nombre. Okay. Así podría ir. Yes, ma'am. Y de hecho está muy bien. O sea, lo que me dijo, no lo estoy viendo, pero de escucharlo, veo que cumple con los tips que vimos el día de hoy. Now, ¿ese lo sacó de la nada o ocupó un template? Estuve buscando las plantillas. Okay. Para guiarme. Muy bien. ¿Y qué fue lo que le cambió? Bueno, le quité varias cosas porque era bien largo y sentí que me iba a trabar mucho. Okay. Entonces le quité varias cosas. Vaya, muy bien, acuérdese que no es necesario que nosotros produzcamos todo de un solo, sobre todo cuando nos acaban de dar el tema. Eso está muy bien, es como, se le podría conocer como un cheat sheet, como esos papelitos que hacíamos en los exámenes, pero no de tan mala manera, ¿ok? Así que muy bien. Imagínense cómo pasó, estoy hablando de su caso, cómo pasó de cuando en el grupo no hayamos mucho que hacer a lo que acaba de producir. ¿Okay? Así que muy, muy bien, la felicito. Gracias. Esa es la actitud. ¿Tiene alguna otra pregunta, algún otro tema? Quiero ver del tema que no pude ingresar. Bueno, más que todo, lo del DIDA o el DIDO. Ok. Con ese sí tenía un poco de dudas, dicho. Bien, ¿cuáles son sus dudas? El did o el didn es siempre para, como para, igual que el don't, para negar o sí. Bien. Es igualito que el don't, la misma estructura, solo que para hablar del ayer, del pasado. Este es del pasado. Exacto. Ahora, cuando el did va al principio, es una pregunta. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a usted que si se levantó temprano. Did you wake up early? Did you wake up early? And what is the answer? ¿Cómo me contesta que sí, Inés?
sería yes, I did. Yes, ma'am. Yes, I did. ¿Y que no? Yes, I... ¿Que no? Didn't. Ajá. Entonces, ¿cómo sería completa? No. Yes. Didn't. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Didn't. Ahora, para que usted, esto, Clau, uh-huh. es como era el gimnasio, literalmente. O como usted trabaja en enfermería, ¿no? Uh-huh. Okay. Generalmente no se tiene que tomar una pastilla a la misma hora, ¿correcto? O sea, si es cada 8 horas, no se la va a tomar. Hoy me la tomo a las 6 de la mañana y el otro día me la tomo a las 10 de la noche y no me tomo la de la mañana, porque no va a hacer efecto. No va a hacer efecto. Entonces, cuando usted tenga cositas así, trate de practicarlas, digamos, que todos los días a la misma hora. ¿Ok? Y trate de que usted esté ingiriendo ese contenido. ¿Cómo? Solo póngale el did you y cualquier verbo. ¿Ok? So, por ejemplo, ¿cómo se dice cenar? Cenar. ¿Cómo se dice cena? Dinner. Dinner. Ajá. Entonces, cenar sería have dinner. Más have completo, dinner. Más pegado, son cheros. Pero el verbo es have. Entonces, have ¿cómo me preguntará usted que si cené? Si cenó. Uh-huh. Ahí está la base del did you. Si el verbo es have y el complemento dinner, ¿cómo sería? ¿Cómo me pregunta que si cenaste? Ya tiene usted en el chat la base. Did you have dinner? Muy bien. Did you have dinner? ¿Que sí? Did you have dinner? Solo acuérdense que estas son yes, no questions. So, yes, I did. Como me contestó anteriormente. Did. ¿Y que no? No, I didn't. No, I didn't. Exacto. Ahora, vamos otra vez con la misma base. Did you y el espacio en blanco. Hágame una pregunta. Ya sabemos que para empezar la pregunta va a ser did you. Ahora pregúnteme de alguna acción. Did you drink water? Okay. Did you drink water? Did you drink water today? Pongámoslo un poquito más. ¿Bebiste agua hoy? Para decir que sí. Yes, I did. Ajá, ¿y para decir que no? No, I didn't. Muy bien. Ve cómo se va repitiendo todo. Cada uno de sus ejercicios, poco a poco. Y yo no le estoy explicando que el auxiliar did, que el sujeto, nada. Solo toma una frase, el did you, y le va cambiando los verbos. Y se va cambiando. Uh-huh. Y ahí va. Dándole. Si no tiene el vocabulario, tome una lista de verbos. Va. Sé que tengo que meterle did you. Y en la lista de verbos me sale, por ejemplo, no sé, eat. Y usted ahí ya puede sacar el complemento. Did you eat pupusas? Did you eat pizza? Did you eat a hamburger? La cosa es, Clau, que si hay un tema así que le cuesta, primero hay que entenderlo y luego empezar a cambiar nada más detallitos hasta que le da. Is there any other question you might have? Mm-hmm.
No other question? No, ahorita ya repasar más. Ok. ¿Y cómo va con lo que hablamos? Creo que fue la semana pasada o antepasada. ¿Cómo va con el tiempo, con el repaso? Me estoy tratando de, uh-huh. de por lo menos es unos 5, 10 minutos en la hora del almuerzo. Uh-huh. Que trato de buscar palabras o de poner cómo se pronuncian, porque hay unas que sí me cuesta pronunciar. Okay. Le aconsejo que permítame. Le aconsejo que un día, por ejemplo, no lo haga todos los días. Ahorita, un día vocabulario, un día vea el verb to be, otro día vea tal cosa. Trata de, permítame. Entonces, trate de, siempre que usted pueda, hacer ese tipo de cambio. Ok, un día vea algo, no está mal que usted retroceda. Ok, si es necesario en el módulo 1, vea lo que siente que le cuesta el módulo 1. Ok, y ahí pues, a veces está bien, si no se tiene la base, nos va a costar mucho. Yo la quiero apoyar, sé que es un esfuerzo. Aquí estamos, ¿ve? Todos los dos ojerudos, pero sabemos que es por algo que vale la pena, ¿no? Sí. Así que dele. Yo de verdad le la invito a que hagamos esto juntos. ¿Ok? Thanks, teacher. A usted, Claudia. Pase buenas noches. Have yourself a great night. Y siempre trate de ser lo mejor. Ok. Take care. Okay. Bye. Yes. Bye. Hello. Hello. All right. What's up? Dígalo. Nada más con lo del should. Uh-huh. O sea, no. Es que siento que me cuesta porque cabal como decían ahora en la clase, ¿verdad? Es como bien forzado porque es como dar como una sugerencia. Uh-huh. Entonces, no sé, me cuesta un poco como usarlo porque no sé si se parece un montón como el could you. O algo así, no sé. Más que todo eso, esa uh-huh. es mi duda. Sí, de hecho, el could y should son modal verbs. Ambos son verbos modales. Uh-huh. Okay. Ahora, tiene muchos usos. A veces el could tiene 2 o 3 usos. Should casi solo tiene 1 prácticamente que me venga on top of my head. Entonces se va a hacer para sugerencias. Y obviamente ahí viene mucho el contexto. Por ejemplo, si yo le digo, debería descansar, ¿cree usted que esa es una buena sugerencia para usted? ¿Es una buena sugerencia para ti? Sí. Ok, pero si yo le digo a una persona que son las 3 de la tarde mandando soportes y tiene que terminar, debería descansar, ¿cree que es una buena sugerencia? No. Obviamente tiene que terminar. Entonces el should se va a ocupar, la manera más natural es que en un contexto... Mariana, you know, I need to buy a new computer. Where should I go? You should to buy a computer? Yeah, I need it, but I'm asking you for a suggestion. Where should I go? You should go to Simán. Oh, okay. And or you should go to Bulgas. Okay, well, listen, I don't know anything about computers. Could you give me a recommendation? Yes, you should go to Simán or Sanborns, but I think Sanborns is not here. More.
It's not. But that's the thing. I don't know anything about computers. Should I get a, I don't know, should I get a Lenovo? Should I get an Apple? What should I do? Okay. I don't know. You should Asus. Oh, okay. Is that a good brand? Yes. Yes, really? It's for gamers and have a good memory and RAM. Oh, interesting. Okay, that I have an Asus. Interesting. Should I upgrade to the next? ¿Y si te fijas? Es normal en español. Y chica, quiero comprar una camisa. O, ¿cuál te gusta más? Uh-huh. Ah, me compré aquella. Entonces, ese es el contexto. La verdad que sí suena forzado si no lo hallamos mucho. Uh-huh. Pero la verdad, con cualquier cosa, uno de los salvadoreños es meque y abre la boca. Right? Uh-huh. Ya. Yeah. Ese es el contexto. A veces no nos están pidiendo okay. sugerencias, pero ahí sale. Tengo hambre. Mira, deberías ir a no sé dónde porque me sabrocho. Right? That's the thing. Uh-huh. Uh-huh. Ya, hoy sí ya me quedó más claro. Sí, es que yo creo que me confundí un montón cuando entramos e hicimos como los como el ejercicio. Entonces uh-huh. ahí me confundí un montón y no me quedaba todavía claro, pues, pero ahorita sí ya. Okay. All right, fantastic. So, gracias por unirte nuevamente. Thanks for being back on board. And gracias por tu desempeño. Síguele metiendo. Okay, gracias. Perfect. Bye. Thank you very much, Marlene. Have a good night. Hello. Hello, teacher. What's going on, Nafta? Dígalo. What can I do for you? Okay. Caída. No escuché lo primero porque cuando iba caminando iba viniendo.
Te decía que hoy estuve distraída y lo que pasó fue que como que tendimos a confundirnos porque en la primera conversación estábamos como haciéndola muy larga y hasta siento que como que molestó a Héctor también porque le dijimos que estaba largo. Entonces ahí nos confundimos, ya nos perdimos con lo que nos tocaba cada quien. Pero sin embargo, sí sentí, al menos esta clase yo la sentí bastante... Que le entendí, la verdad que sí, sabía hacer lo que dejó, porque sí, una cosa es que no lo haya dicho bien, pero que yo realmente me sienta que sí lo puedo lograr, porque sí lo lograba y lo manejaba bien, pero ahí sí, como le digo, sentí que hubo confusiones, pero... No worries. Pero sí, me cuesta aún, la verdad que sí, me cuesta. No, y la verdad le quiero dar las gracias, Nafta, porque hay una gran diferencia con los módulos anteriores. Okay. Sí. Grande, su participación está muy activa y la verdad en eso no tengo ninguna queja, su actitud es muy buena. Ahora, gracias. A mí a veces mi mamá me decía, no me acuerdo la frase, pero sí la recuerdo de niño, ponete jabón o algo así que te resbalen las cosas de los demás. Acuérdense que no todos tienen, quizá, aunque uno estudie para esto, no todos tienen el don de enseñar. No todos tienen el don de corregir y a veces nuestros compañeros no saben expresar de la manera adecuada cuando pasa algo. Sí. Y estamos sujetos a eso en toda la vida. Así que no se sienta mal si de pronto, porque yo sé que no quiero creer que no es con mala intención, sino simplemente como que estamos confundidos, hay frustración. Right? Sí. Pero... De ahí nada, yo le agradezco mucho. Pero sí. Gracias, teacher. All right. Y, do you have any questions about should, for example? ¿Que se confundió? ¿Tiene alguna duda con eso? ¿O un tema en particular? Fíjese que no lo he logrado manejar bien eso, lo del should. Lo he manejado bien. Yo me considero que lo manejo bien. Sí. Me han costado, ¿qué? Clases anteriores, módulos atrás, pero este sí siento que lo puedo manejar. Ok. ¿Y con los temas anteriores? ¿Hay pero sí, lo voy a echar ganas, teacher. Ok. You have to, tiene que. Cuando me refiero a temas anteriores, me refiero a que me costaba más en el sentido del módulo pasado, ¿no? Y como usted dice, ahora como que me siento ya un poquito más de confianza, ya se me está quitando la pena. Pues participo, ¿no? Y trato de ser de las que voluntarias, ¿no? Pues porque, como usted dice, ¿verdad? Que hay que participar a los que más nos cuesta y yo soy una de ellas. Pero sí, voy a echarle gana, teacher. Nice, fantastic. Y gracias por la actitud nuevamente. Ahora, con los temas que hemos visto, con los temas gramaticales, o ya sea vocabulario, o hay algo que necesite que le ayude ahorita. Por el momento no, teacher. Fíjese que estoy como tratando la manera de entenderlo. Estoy repasando porque yo copio en el cuaderno. Estoy repasando lo que he visto con usted y eso me está ayudando poco a poco. Ahí voy. Okay. Pero cualquier duda, pues ahí voy a estar molestándolo así como para lo del examen. Al fin lo logré. Claro. Estaba el signo que estaba como que estaba demasiado adelante o había dejado mucho espacio entre el signo y la letra, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es? Pues si ya le di vueltas y esto es un rompecabezas, pero no me daba. Pero era eso, el signo. Uh-huh. Son bien importantes los signos realmente en el inglés. Claro, en la escritura todo lo que es signos y puntuación es muy, muy, muy importante. Créanme que puede cambiar el significado de una palabra si le falta una coma, o de un mensaje si le falta una coma, un punto, etc. Así que, thank you very much, Nafta. Cualquier cosa me lo deja saber y estoy para apoyarlo. Si usted se esfuerza, gracias, teacher. Okay? All right. Have yourself a great night. I'll see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow.
What's up? You have a very weird relationship with the mute button. Hello, no hay alguien en turno. Nobody, me vino a salvar. I was forever alone in Navidad. Uh-huh. Yo le di 5 minutos, dije yo, tal vez alguien llega. Yeah. Okay, what's up? Usted comentó que había algo, otras cosas que corregir del ejemplo del correo. Uh-huh. Me gustaría ver si las podemos corregir para ir aprendiendo de una sola vez. Of course. Ok, ahorita se lo proyecto. Uh-huh. Listo. Ok. El subject. Vaya. Bueno, prácticamente está bien, estructuralmente está bien. Y la razón por la que yo le dije que no iba a entrar en eso es porque es grammar. Uh-huh. Okay. So, after I'm done, if you want, you can take a screenshot. No entendí. I don't understand. Say. Okay, for example here. I'm writing you to know what time my meeting is. I'm writing to know what time my meeting is. I am writing to know. Te estoy escribiendo para saber. Okay. Now, esto lo va a ver más adelante, prácticamente, uh-huh. como que estuviéramos teniendo una pregunta indirecta. Ok. Esto está bien. Bueno, aquí hay que cambiarlo. I'm writing. Porque I write. No cabe. Yo escribo para. Ajá. Estoy escribiendo. Uh-huh. Y está muy bien. La coma está muy bien. What time I have my meeting tonight. Pero no lleva question mark. Fíjense que teníamos esa duda, sí o no. Ok. Yes. Entonces, sí está bien esto. I'm writing to know what time I have my meeting tonight. Hizo muy bien en quitarle el auxiliar do. Uh-huh. Ok. Porque si usted va a hacer una pregunta indirecta, esto no puede hacer una pregunta. Ok. Así que está muy bien. Uh-huh. Because if it's a... Ok. Because if it's at 10:50, I can't receive it. Bye. Recibe la D. Okay. No. Está bien así. Está bien así. Now, le voy a dar un tip desde ya. Cuando usted está ocupando can, este es un modal verb también. Siempre el verbo va a ir en base form. Si está inmediatamente el verbo después de un can, y esto lo puede anotar si quiere en sus notas. Cuando ocupamos modal verbs, como should, los verbos van en base form. Uh-huh. Y nos falta el objeto. ¿Qué es lo que no puedes resumir? So, sería el it. Uh-huh. ¿Y qué queremos que estamos mencionando con el it? El recibir la clase. La reunión. O al asistir a la reunión, perdón. Exactly. Uh-huh. Now, usted ya ocupó en este caso a have. Entonces acá puede seguir ocupando have. Entonces, ¿cómo sería lo más correcto para esa última parte? I can it o I haven't received. Vaya, yo no voy a empezar. Sí se puede. Usted puede, pues, es que mil maneras para a veces decir lo mismo. Because if it's at 10:50, I can't have it. Because if it's at 10:50, I can have it.
O bien podríamos decir, I can't have it if it's, y el apóstrofe, at 10:50. ¿Cuál cree usted que es más corta? Espérenme, que no la veo. ¿A dónde la veo? Ya me salieron. I can have it if at, because it is at 10:50, I can have it. Yo lo entendiera más como el, empezando con caos, pero quizás, no sé, por ser más corto o más directo, sería la de I can have it. Ajá. ¿Sabe cuál es la diferencia? No sé por qué no me da la opción de mostrar mi cursor cuando usted está compartiendo. Pero anyway, sí ve el mouse, ¿verdad? ¿O no? No, solo el mío veo. Ok. Dile que sí. Aprobado. Va. Hoy sí ya lo ve, ¿verdad? Sí, hoy sí. Vale. Entonces, cuando usted está diciendo, porque si es a la T50, no la puedo recibir. Uh-huh. ¿Qué idioma es ese? Español. Está literal. Ajá. Sí le pueden entender. Entonces acá vamos con el because. Sí se puede ocupar. I'm writing to know what time I have a meeting tonight because I can't have it if it's at 10:50. Sí le puede poner aquí el because. Antes no puedo. Ahora, acuérdese que nosotros empezamos con sujeto, verbo. Y aquí está su auxiliar, complemento. Esa es la manera natural, pero aquí usted está empezando con because, luego tiene una cláusula de if, y luego tiene la oración. Sí, está como... Right? Entonces, es más natural así, el because puede o no puede estar, no es necesario, porque tiene el if. Ok. Perdón. No la puedo tomar si es a las 10:50. Ok. Es mucho más natural. Sí. Y esto poco a poco lo va a ir viendo. Uh-huh. ¿Ok? Así que anote ahí que para que usted no pierda la sentence structure, la estructura de la oración, siempre trate de poner sujeto, verbo, complemento. Y yo no estoy hablando de tiempos gramaticales, en todo. Uh-huh. Sí, unos tienen modal verb, como por ejemplo este. Otros pueden tener un auxiliar, como el will, como el auxiliar to be, etcétera, pero siempre trate, mientras usted se acostumbra, de llevarlo sujeto, verbo, complemento. Ok. Muy bien. I have a family emergency. My daughter is very sick. Me gustó mucho que ocupó el punto para separar las oraciones. De hecho, esto así tiene que ser. Mucha gente le pone oración, coma, oración. No. Eso lo va a ver en avanzado y eso se llama comma splice. Okay, así que estamos muy bien ahí. You should change my meeting for at 10 p.m., please. Now, en este caso, no, prácticamente no ocuparíamos you should change my meeting porque usted me está diciendo qué hacer. And you don't tell me what to do. Ya, okay? Pero si lo digo suavecito, porque digo, por favor. Pero simplemente está dando una, siempre sigue dando una sugerencia, uh-huh, en vez de una petición. Mm, entonces podríamos usar mejor el you want me. Muy bien. Si quiere meter ese contexto, claro. Uh-huh. Ahora, depende de quién está escribiendo. Uh-huh. Porque si usted le está escribiendo a su jefe o me está escribiendo a mí, por ejemplo, ¿cómo decir esto sin que suene mal? Lo tengo que hacer más como una pregunta, no como una... Una petición, exactamente. Entonces, okay, tendría que poner... Ahora, si yo le digo a usted, por ejemplo, es que no quiero ponerme encima de usted a nivel de trabajo, pero cambiémoslo por su jefe. Uh-huh. Okay.
digamos que su jefe le ha pedido una reunión y usted no puede. ¿Se lo va a pedir o se lo va a sugerir? Ay, yo se lo pido. Por su relación, pero muchos no. Ajá. Entonces, ese es el punto. Si usted le está diciendo pero tendría jefe, que ser una forma de pedir bien, bien así. Pero vamos a lo mismo, no una sugerencia. No una sugerencia. Ajá. Jefe, me debería cambiar la reunión a las 10, porfa. Ya no. Llevan años trabajando, ¿no? Entonces, ¿me podría cambiar la reunión a las 10, por favor? Ajá. Entonces, ¿sí? Lo correcto sería mejor decir, would you mind? Ajá. Would you mind change? Would you mind change? Yes. Y de allí lo, sigue lo demás igual. Yeah. My meeting. Y for at es lo correcto. Para las. Ok. Esperen, para las, español también. Mm. ¿Qué preposición se ocupa para tiempo? Solo at. Ahí está. Mm-hmm. Would you mind changing my meeting at 10 p.m., please? Uh-huh. Y lo cierro siempre con el de pregunta, ¿verdad? Sí. And acá. Sorry. Lo voy a marcar así como usted ha marcado. ¿No? Ajá. La puntuación. Siempre se debe de poner. Ok. Uh-huh. Lo voy a poner en color porque le voy a tomar una foto y se la voy a pasar a las que están conmigo porque así todas vamos aprendiendo. Ok. Uh-huh. Uy, no, quedó muy fuerte. Estaba solo más grande, creo yo. Bye. Oh, bueno, si le va a tomar screenshot. Esa, ajá, eso le iba a decir y vamos a marcar que esa es la correcta. Uh-huh. Ah, y otra cosa, el apóstrofe. Aquí esto está ocupando el de español, así que hay que ponerle. Uy. Ahí está. Ya me había salido. Sí, perdón, no me acostumbro a esta cosa. Uh-huh. Like this, I can't receive it. Uh-huh. Uh-huh. Y la última sí está bien. I speak a positive answer. Yo lo pusiera, permítame, yo lo pusiera en vez de I expect. Yo espero, me sigue. I hope. No, ahí me sigue tirando. O sea, me está diciendo qué hacer. Right? Yo lo quiero convencer que me cambie. Sí, le habla a su jefe, pero. Podría poner looking forward. Ok, looking forward, como en espera de. Looking forward to a positive. Positivity. Positive. Uh-huh. Looking forward to a positive resolution. Resolution, ok. Acá, esto sería para esperar. El I hope no pega, ¿verdad? Porque eso es esperanza. ¿Cómo no? Sí se puede. Sí se puede. Uh-huh. Okay. Si teníamos la duda también, por eso usamos el I think. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Pero esta es más formal. Uh-huh. Ahora, looking forward to, esto no tiene nada que ver, pero si usted va a ponerle un verbo, tiene que ir en ing. Por ejemplo, usamos looking forward to meeting you, por ejemplo. Entonces, acá la diferencia es que después del to, si es un verbo, hay que hacerlo noun. Y aquí si usted se fija, a positive resolution, no es un verbo. No. La resolución positiva ya es un noun, por eso es que no lleva ing. Pero si usted, to meeting you, looking forward to hearing from you, ¿entiende? Cada vez que usted le ponga acción, tiene que ir en ing para hacerle noun. Looking forward to, ¿qué otro ejemplo me puede dar? Looking forward to responder. O sea que usted le va a responder. Ah, no. Looking forward es que está esperando por algo. Uh-huh.
looking forward. Ay, no se me ocurre, teacher. O sea, me refiero a que me quedo esperando su respuesta. Ajá. Answering. Looking forward to answering. No. No. To getting a prompt response. Looking forward to getting a prompt response. Prompt, con N. A prompt response. So, el punto es. Quiere decir prompt. Pronta. Ah, oh, yes, it's prompt. Yeah, prompt. 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 Mm-hmm. Okay. So, eso fue un tip. Eso usted lo puede ocupar mucho. Sí, tiene que ser más en inglés. Ok. Mm-hmm. Pero esta entonces sí también estaría correcta. Es que eso está bien. Esa está sí. Correcta. Sí. Va para marcarla igual, para que ellas vean de que sí estaba uh-huh. Correcta. Ok. Sí. El thank you. Podríamos usar mejor el otro, el regard. Oh, best regard. Sí. Sí, la verdad. Por best regards es muy, muy clásica. Por el contexto de la... Best regard. With DS. Best regards. Mm-hmm. Regard. S en coma. Perdón. Best regards en coma. ¿Acá? No. No, eso es... ¿Qué me hace? ¿Y coma? No, Wait. Ya me chivale. Best regards. ¿Cómo? Ah, sí es que se pronuncia igual, ¿verdad? Yeah. Solo el sonidito es un poquito distinto. La pronunciación, el cantadito. So, give me a second, déjenme. Uh-huh, ahí ponerlo donde estaba para que le pueda tomar el screenshot. Aquí. Uh-huh, ahí está. Now you can take the screenshot. Okay. Oh, y el día lunes que se me desconectó en lo que salí de la casa de mi jefe para mi casa, fue la parte de la conversación de lo que habíamos hecho el fin de semana. Uh-huh. Y yo había hecho toda mi lista. I imagine. Sí, no se la mandé, ¿verdad, teacher? Sí, pues se la voy a mandar porque quiero que me corrija si hay algo que escribí bien o no. Okay, all right, very good. Fantastic, nuevamente gracias. Ahí estoy ocupándola a usted para motivar a los otros. Eso que le quitan la batuta. Fíjate que yo, o sea, me da tristeza, en serio. Que veo que hay varios compañeros que les cuesta pronunciar, que son bien tímidos. Sin nombres. Se esfuerzan porque ahí lo pueden practicar con usted y hacerlo así de persona a persona. Hay más tranquilidad, pues, porque a veces uno no quiere hablar por pena que le vayan a hacer burla. I agree. Hay de todo. Sin decir nombres, es algo difícil, la verdad. Yo hago mi parte. Sí, no, yo le agradezco mucho porque yo siento que usted motiva mucho, ¿verdad? Y espero que no me lo cambien para el otro módulo, ¿verdad? Aunque sé que es bueno también tener diferentes maestros porque uno aprende otro tono de voz, a pronunciar diferente y va desarrollando más el oído, pero siento que ahorita todavía no. Tengo que aprender un poquito más. Porque sí. Yeah, don't worry. Yo no los llevo. Trato de llevarlos de una manera que lo desarrollen bastante. Si usted se fija, uh-huh. No es que les lea despacio. Y la cosa uh-huh. No es, es simplemente exponerlos acá como sí. Fuera. Uh-huh. Quiero ver. Ah, ya para terminar, cuando hicimos el ejercicio de uh-huh. Can you mention 3 tips to write effective emails? Uh-huh. Le voy a leer las que pusimos para ver si estaban todas bien, aunque yo creo que las escuchó, pero se las repito. You shouldn't
use all capital letters because it's true. Because, make it vibrant a little, because. Because it's true. You should start with a greeting. Greeting. Okay. You should start with a greeting. Mm-hmm. Hey, I'm an electronic signature. Come again, please, with that one. ¿Cómo se pronuncia? Have an electronic signature. Ten una firma electrónica. Oh, okay. Have an electronic signature. Bueno, pero es que depende. Pausa. Si usted lo está ocupando como imperativo, porque ahí no está diciendo you should. Sí, me lo comí, sí. Tiene razón. Ajá. Perdón. No, no se disculpe. You should have an electronic signature. You should having or you should have. I know. Después de should va el verb base. Ah, pues entonces you should have. Ajá, exacto. You should have an electronic signature. Mm-hmm. Correct. You should have an electronic signature. Sí, es sugerencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero correcto. Si es imperativo, sería have an electronic signature. Okay. Uh-huh. You shouldn't use abbreviations. Bueno, sonido final, muy bien. Y you should be respectful. ¿Respectful? Respectful. Respectus. Respectus. ¿Respetuoso? ¿Qué hechizo es? ¿Debería ser respetuoso? Respectful. Respectful. Full, como full, lleno de full. Ah. Con una L. Respectful. Respectful. Uh-huh. Respectful. ¿Cómo lo escribo? Respectful. Así. Respectful. Respectful. Ah, ok. Uh-huh. Respectful. Okay, entonces, you should be respectful. Correct. Mm-hmm. Okay. Okay. All righty, Ana Maria. So, thank you very much for your time, effort, and for always trying to do your best. Keep it up. Take advantage of the opportunities the same way you're doing. And don't worry about the rest of the people. We do our best. And if they want to do their best too, they are welcome. Thank you. I won't abandon you, but from here, cannot control everything. Okay. Right, okay. Maria. Good have night. Yourself a great night. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye.